Chopper el Negro, seguramente hay gente que no le va a gustar lo que yo digo. Yo creo que el Negro termina siendo un liberal de izquierda. El Negro no era un ortodoxo duro. Más, toda su etapa gramsciana era una de las etapas más ricas de Negro Porta, y con lo cual hacía, te decía, hacía análisis de la realidad, que bueno, podía estar, era el cerco, no era una cosa digamos, de hacer un cuestionamiento drástico. Diré que ahí había un oxímono más grande que otra cosa. Nosotros hablamos de hegemonía pluralista. También una forma de manifestar una contradicción que teníamos nosotros. Estamos hablando de por cambiar su nombre de izquierda socialista. Para que un hombre de izquierda socialista pueda acercarse, ¿no?, al mundo del trabajo, tiene que poder pensar y poder separar la reivindicación de clase y la identidad de clase, la identidad política, para poder introducir allí, ¿no?, un mensaje